trasladada. Hasta antes. Yo antes, cuando nos reunimos los días martes para definir temas, yo digo, ok, hay un plato fuerte, que es cierto que puede ir acompañado de otro, pero es una revista, es un magazine de investigación, porque yo sí no quiero perder la vena de investigación periodística, que es lo mío, que es además lo que de alguna manera unifica todo el grupo, pero yo sé pues que empiezas casi como un aperitivo, una cosa también que sea atractiva, entiendo también cómo se maneja la televisión, y también terminas con un buen postre. Entonces pueden ser notas humanas, notas ligeras, ¿no? Entonces, por ese lado todo, desde el inicio lo veo como un menú. Entonces yo, no, esto y esto no va. Buena metáfora, trato de siempre estar apelando de alguna manera a estos platos, ¿no? Y nada, y sí, es verdad. Yo también creo que como chef va chequeando y siente si falta ritmo, no falta ritmo, si falta el dato, ¿qué está faltando en el reportaje? Y esa es la chamba de cualquier director, que no hay que olvidarla. Ahora, para los que no recuerdan, porque este país, tú sabes, pues es de memoria corta, ¿no? Es un país un poquito amnésico. Aquí el gordo y el flaco son un par de chiquillos. Y de repente no recuerdan que en el año 97 destapaste la red de espionaje telefónico de Vladimiro Montesinos, ¿no? Sí. Algo que fue un hito fundamental en el resquebrajamiento de ese régimen autoritario que proyectaba que habían instituciones, pero que en realidad lo que habían eran títeres e instituciones manejadas totalmente tomadas por una sola persona una o dos, ¿no? Sí, claro, en dos, digamos. O por tres. Hablando de los gemelos, ya digamos. Exacto. Este poder compartido que aparecía incluso en esas encuestas. Y tú desde el contrapunto, ¡guácata! Saliste con esta bombaza. Tuve la suerte también de trabajar con un equipazo en aquella época. Era un equipazo en el que había precisamente este objetivo bien claro, ¿no? De hacer periodismo de investigación, y era pues el director, el camarógrafo, el último paje ahí, todos en busca de una información de calidad, y trabajábamos también con una buena unidad de investigación. Eso sí ayudó muchísimo, y tuve la suerte de estar en ese equipo y que me tocara la responsabilidad de tratar ese tema, ¿no? Esa fue una buena época, en verdad fue una época lindísima, periodísticamente satisfactoria, ¿no? ¿Te acuerdas los ingresos de Montesinos, esas declaraciones que hizo a la SUNAT, lo del caso de esas agentes que habían sido torturadas? Todo lo que en esa época salió, en verdad, sí me llena de bastante orgullo, un poco esa nostalgia, pero sé que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado bastante. Cada cosa en su momento, pero sí fue un lindo equipo y un gran trabajo el que se hizo. Porque además era una época que no toda la prensa pues estaba en ese plan, ¿no? No, es cierto, no estaba. Y en esa época sí podían pasarte cosas. Y así es. En esa época sí podían pasarte cosas. No era como que salías, gritabas y no pasaba nada, y al contrario, te llevabas de frente todos los galones. No, en esa época sí era peligroso. Incluso más para los de provincia, es cierto, pero no dejaba de ser peligroso para todos. Ahora, tú que comentas eso ahora, yo escuchaba hoy día, acá el flaco me pasó por link, el flaco, no te vayas, pues justo te voy a pedir que pongas ahí el video este que ha puesto Montesinos anunciando, Fujimori. Es lo mismo. Hay gente que distingue, para mí era, sí, no, mismo, esos 10 años estuvieron marcados por un... Sí. Póntelo para comentarlo acá con Rosana. Uy, el gordo. Queridos amigos, a partir de la fecha, mis memorias y notas serán dadas a conocer a todos ustedes a través de cuentas en Facebook y Twitter que serán administradas por algunos jóvenes y cercanos colaboradores. Podrán encontrarme en Twitter a través de la cuenta @ Alberto Fujimori, y podrán encontrarme en facebook.com/AlbertoFujimoriF, en este último caso con F al final. De este modo podré compartir pensamientos, recuerdos e ilusiones, penas y alegrías. Ahí nos encontramos. Oye, es que... A mí la primera sensación es... ¿Qué impresiones te suscita este videíto de Fujimori? A ver, la misma voz, no puedo evitar que me estremezca. O sea, no me estremece por un tema. O sea, yo creo que afortunadamente
un presidente de la República ha sido procesado, lo cual es un paso importantísimo, y él está pagando por esa pena. Entonces, no está bien que no se burle a alguien que está en el penal, por un lado, pero por el otro, no dejo de advertir ese afán de querer seguir haciendo política a través de, y de estar politizando todo su caso para todas las demandas que también está haciendo. Ahora, sí me queda claro que ha habido un cambio en la estrategia. O sea, Nakazaki es una era y la de este señor Paco Castillo es otra. Y la de este Paco Castillo creo que es la que hay que mirar con mayor detenimiento. Hay que empezar a mirarlo así, centímetro a centímetro, porque por ahí puede traer otras sorpresas. Pero ahora, está jugando a, prácticamente al ahora se al suponía olvido, que no podía estar así como en cáncer. No, además está apelando a la gente joven, precisamente. Exacto, exacto. No, pues, más claro, ni el agua, el sí, sí, o sea, sí, sí. Este parece que es un pro hombre, ¿no? Sale sonriente. ¿Es un dictador? ¿Es un autócrata? O sea, ¿dónde está justamente lo que lo hacía? Esto que comentamos hace un rato, las amenazas en el año 97, 98, eran de temer, ¿no? Eran de temer, claro que sí. Vamos, la que, hay la que casos, tú narras casos, en, no, en la entrevista que te hace no, ellos y ellas casos son están, así, casos acreditados, acreditados de amenazas, seguimientos, chuponeos. Oye, ¿recuerdas cuando salieron todas las interceptaciones? Justamente las que estamos hablando, de numerosos colegas nuestros. Pero sí, ahora, como te digo, yo sí creo que nuevamente esta segunda etapa con este abogado podría traer algunas sorpresas, porque yo sí siento que es incluso haberse desligado de la familia, de las asesorías, del nuevo fujimorismo en el que podrían estar, pues, Yoshiyama y otros técnicos, y podría de alguna manera estar de repente buscándose a los viejos amigos. Tenemos que ir terminando la entrevista, Rosana. Tú sabes que el tiempo... Yo sé. Ecoteva. Satisfacción periodística. Toledo no te debe querer mucho. Mira, ahora está de moda. Está de moda. Ecoteva ya quedó para la historia. ¿Qué impresión tiene Toledo hoy por hoy? ¿Qué impresión? Bueno, lo que pasa es que yo nunca tuve cita tan buenas, ¿ah? No te olvides que en algún momento también nosotros investigamos el tema de las firmas falsas, que si bien es cierto, no es un tema de enriquecimiento ilícito, de un robo, sí ya te hablaba un poco del perfil de una persona que estaba dispuesta a pasar por encima de las normas, para pasar por encima de la ley, con tal de darse el gusto y salir con lo que él quería. Todo lo que se recogió en esa época ya te hablaba de un hombre completamente ambicioso y que no estaba llegando precisamente con fines muy altruistas. Entonces, ahí había que mirarlo con un poco más de cuidado. Y luego, bueno, esto de aquí, sí, creo que le va a ser muy difícil explicar de dónde salieron esos 20 millones. Porque el cuento de Maiman, creo que no se lo creía absolutamente nadie. Y demostrar que lo que ha estado haciendo todo este tiempo no es lavado de activos, también va a ser un camino bastante duro por el que va a tener que recorrer inevitablemente. Pero la actitud que de estos últimos días sí. Me parece de una frescura así, a prueba de balas. Una frescura a prueba de balas. Y además, el de querer tomarnos como unos tontos. Sí. O sea, es eso, no insultes mi inteligencia. O sea, creo que lo único que me gustaría decirle es eso, no insultes nuestra inteligencia, respétanos a los peruanos porque tontos no tenemos un pelo. Entonces no nos quiera seguir haciendo tontitos. Una última cosa que quería comentar contigo. Y es este artículo muy comentado a nivel periodístico que publica La República el día de hoy de Diego García Sayán, titulado Un obispo contra el Vaticano, y donde García Sayán hace un recuento de las últimas metidas de pata del cardenal Juan Luis Cipriani en las últimas semanas, ¿no? Y sobre la teología de la liberación, sobre el tema de la homosexualidad y el proyecto del congresista Carlos Bruce, y sobre lo que opinó respecto del árbitro de fútbol y qué sé yo. Pero en este artículo, García Sayán habla sobre un hecho que se ha producido en el mes de agosto, y es la destitución de un obispo auxiliar perteneciente al Opus Dei, ¿no? Dice, de una región andina. Todo parece indicar que se trata de Ayacucho, alguien puesto por Juan Luis Cipriani, y que habría sido destituido, sugiere García Sayán, por un tema de pedofilia, ¿no? Algo que en el caso del Opus Dei no había muchos antecedentes. Hay por ahí algunas acusaciones, pero digamos como que no es algo que caracterice al Opus Dei.
pero es muy fuerte lo que Es dice, grave. lo que dice García Sayán, y aquí sugiere pues que el Ministerio Público, la Fiscalía, actúe de oficio, porque en el caso de si esperamos que la Iglesia actúe, eso no suele suceder, ¿no? Y acá quien debería tomar cartas en el asunto sería el propio Cipriani. Para variar, nos enteramos por la prensa y no por la Iglesia de este tipo de casos. Sí, ahora sí creo que están soplando nuevos vientos, ¿no? Entonces, lo que comentabas también al inicio del programa, sí creo que están soplando Ojalá. nuevos vientos en el Vaticano. Entonces, yo sí confío en que se pueda llegar al fondo del asunto. Y este ha sido un tema, además, fuertísimo, que creo que de alguna manera ha sido como la antesala para finalmente sentarse en la mesa y decir, bueno, tenemos que cambiar. Hay cosas que no están funcionando bien. Confío en que todo Parece que termine no es el así. único caso, además, por lo que me han contado Que ahora. la olla en el Perú nunca se terminó de destapar, pues, ¿no? Sí, Acá pues. no se ha hurgado mucho. Entonces, vamos viendo qué sale. Destapas la olla, No, sale no. un gato, para poner ejemplo. Pobres Para gatos, que nuestra en Cañete solidaridad, nos entienda. nuestra solidaridad con los gatitos, pobres. Si yo me río, pero la verdad que es un Terrible, horror lo que pobre. están Un haciendo ahí en horror, sí. Cañete. Bueno, Rosana, oye, muchísimas gracias por tu presencia. De verdad que te felicito por haber dado, por haber tenido la osadía de hacer esto acá. Y No, un y nada, gustazo, que Pedro. sigan los Conversar éxitos en contigo siempre es un Panorama. gusto. Y Y nada, seguiremos yo ahí confiaré, compartiendo. esperaré, así como espero que haya nuevos vientos en el Vaticano, yo esperaré que salgas en Soho, porque eso sí. ¿Sí o no, Nada, verdad? nada. Nah, dice Por que sí. eso queda claro ¿Verdad? aquí. De la gente joven te piden No, Soho. no, ya, para jóvenes ya mucho. Bueno, Bueno, Rosana, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Un Cuídate, gusto. gustazo verte y cuídate mucho. Ok, un abrazo. Nosotros no tenemos videos, nada. Ya, pásale la voz a Jenny para que venga nuestro siguiente invitado, y aquí tengo que explicar, este es un programa donde nada nos es ajeno. Qué bonita frase, ¿no? Podría ser un nombre para un programa. Nada nos es ajeno. Este es un programa de corte liberal, tocamos temas de política, temas ligeros. Y además de ser un programa liberal, también, ¿por qué no? Debemos decir que este es un programa, ¿cómo?